En el noroeste de España, cerca de la costa gallega, allí donde los romanos creían que estaba el fin de la tierra, es donde llega a su término el Camino de Santiago, en la Catedral de Santiago de Compostela. Una peregrinación que han recorrido millones de seres humanos desde hace 1000 años. Llegan hasta aquí de todo el mundo. Su meta es la tumba del apóstol Santiago el Mayor, que la catedral vela como un precioso tesoro. La creencia de que el apóstol Santiago está enterrado aquí se remite a una leyenda. Se halla por primera vez en el Codex Calistinus, un valioso códice del siglo XII que ilustra las peregrinaciones compostelanas atribuido al Papa Calixto II para dar mayor credibilidad a la leyenda. Según el texto, Santiago predicó en España sin fruto alguno. De vuelta en Jerusalén fue decapitado. Sus discípulos colocaron su cadáver en una barca y lo trasladaron a España con la ayuda de un ángel. Corren los años y su tumba pasa al olvido. Una luz muy clara permite que se le descubra a tiempo hacia el año 800. Es la época en que los reyes de Asturias empiezan a expulsar a los árabes de España. Santiago se convierte en el patrono celestial de las tropas cristianas que luchan contra los moros. Santiago Matamoros. Desde época temprana, la leyenda de Santiago fue puesta en tela de juicio. Pero a los romeros no les afecta el carácter dudoso de la tradición. Su fe ha hecho de Santiago de Compostela la tercera meta más importante de peregrinos junto a Roma y Jerusalén. La fachada occidental de la catedral, de estilo barroco, llamada del Obradoiro, se yergue majestuosa hacia el cielo. Es música hecha piedra. Es una loa al apóstol Santiago, que sigue siendo un foco de atracción para los peregrinos. En lo alto se halla el sarcófago. Encima se ve al apóstol vestido de peregrino, con abrigo, bastón y sombrero, y la vieira jacobea encima. Salomé, la madre del apóstol Santiago el Mayor. La ciudad que lleva su nombre no ha olvidado a los padres del apóstol. Todo un gesto. Se hallan inmortalizados cada uno en una de las dos torres occidentales de la catedral. Por todas partes resaltan los símbolos jacobeos. La estrella cuya luz ayudó al hallazgo del sepulcro del apóstol y la concha de Vieira, testimonio de que el peregrino estuvo en Santiago de Compostela. Además, la concha le recuerda el amor a Dios y al prójimo, según el Codex Calistinus. La fachada norte, que data del siglo XVIII. La catedral, levantada sobre un terreno en forma de cruz, se extiende de oeste a este. Se empezó a construir en el año 1077. Pasó a ocupar el lugar de la antigua iglesia de los sarracenos, que fue devastada. Un traje barroco rodea esta obra maestra de la arquitectura románica española. Millones de peregrinos vienen hasta aquí desde hace más de un milenio. En los últimos años, la cifra superó los 6 millones anuales. Además de sus plegarias, los romeros traen dinero. La catedral vive de ellos y la ciudad también. El general Franco reimplantó oficialmente a Santiago como patrón del país y toda España lo honra con oficios en la catedral anualmente. Santiago vivió tiempos de esplendor en la época de Franco. La fachada del Obradoiro tiene algo peculiar. Despierta enorme distancia y al mismo tiempo atrae irresistiblemente a entrar en la basílica. Tras la fachada se abre la nave románica de la iglesia. Con razón figura escrito en el Codex Calistinus: esta iglesia está maravillosamente construida. Sus tres dimensiones guardan extraordinaria proporción. Quien pisa la nave ha entrado por el pórtico de la gloria, columnata obra magna de la escultura románica del medievo, creada por el arquitecto y escultor Maestro Mateo. Terminó de construirse en 1188.
En el pilar central de la columnata, Santiago ocupa el trono. El profeta Daniel, insólitamente joven. Lo mismo ocurre con las efigies de los otros profetas y apóstoles. Sus expresiones vitales y emocionadas dan fe del concepto gótico de la imagen humana que empieza a introducirse. El portal refleja la visión del mundo que tiene el medioevo. Cristo es el centro del cosmos. Todo tiene su comienzo en él y todo retorna a él. Plasmar esta verdad con belleza a la vez, tal como lo exige la teología medieval, es el logro magistral del maestro Mateo. En su calidad de iglesia de peregrinos durante la Edad Media, la Catedral de Santiago de Compostela estaba abierta día y noche. Los peregrinos pasaban las noches en sus amplias naves y en el coro alto, rezando, cantando y durmiendo. Hoy la catedral permanece cerrada durante la noche. Por encima de la tumba de Santiago se yergue un altar mayor barroco que glorifica al apóstol. La imagen del santo domina el altar. Santiago está sentado en el trono, bastante rígido, y a pesar de la pintura y el traje barroco, la efigie delata su origen románico. Más arriba, Santiago el peregrino. Y en la parte más alta del altar, Santiago Matamoros, montado en su legendario caballo blanco de batalla. Las peregrinaciones compostelanas celebran su año santo cada vez que el 25 de julio, la fiesta del patrono, cae en domingo, como es el caso del año 2004. Solo entonces se abre la puerta santa. Apóstoles y profetas engalanan el portal a izquierda y derecha. También sus imágenes son de hechura románica, de la mano del maestro Mateo y su taller. Aquí fueron traídas en el siglo XVII. Por encima de todos, vemos esta vez a un sonriente y amigable Santiago. El recorrido tras la imagen de Santiago en el altar y el beso o colocar la mano sobre su hombro forman parte obligada de la peregrinación compostelana desde sus orígenes. Sin embargo, los peregrinos medievales se refieren a ello muy escuetamente en sus crónicas. Pudiera ser que no podían o no querían expresar sus sentimientos. Una ancha escalinata nos lleva a la Puerta de las Platerías, lugar donde se comercia con objetos de plata. Aquí, en la parte sur de la catedral, se venden, al igual que en el pasado, objetos y joyas de plata. El pórtico románico nos fascina con sus esculturas, entre las que descubrimos alguna, como esta estatua de formas redondeadas. Aquí está Santiago, justo al lado de Jesucristo, lo que nos da una idea de su rango.
El pórtico está adornado con majestuosas estatuas de mármol. En la parte izquierda del pórtico, una estatua de Dios tranquilizando a Adán. Debajo tenemos a un rey que reza por un mundo que ha perdido la fe. Sujeto por dos cucharas tenemos un crismón, que son las iniciales de Cristo en griego, Gi y Ro. La misa diaria de los peregrinos reúne a gente de todo el mundo en la catedral. En los días de fiesta mayor, concluye con la puesta en funcionamiento del gigantesco botafumeiro, que despide gran cantidad de incienso. Ocho hombres hacen falta para que el botafumeiro se mueva. Es toda una puesta en escena que se menciona por primera vez en una crónica del siglo XIV, para alabar al Señor y, algo no menos importante, para contrarrestar el olor de los peregrinos. Colgado de una cuerda de más de 30 metros de largo, en lo alto de la intersección de la nave, el botafumeiro oscila cada vez más veloz y a mayor altura por la nave transversal. Cuando el botafumeiro mantiene un elegante movimiento pendular, la multitud irrumpe en aplausos en la catedral. Santiago parece saber que la gente quiere experimentar y disfrutar de la vivencia mística con los cinco sentidos. Eso lo hace tan humano y a su basílica tan familiar. Peregrinar a Santiago de Compostela también implica volver a casa. La bajada del Monte de la Gloria es inevitable. También Santiago pasó por ello en vida. Quedan imágenes de un cielo que por momentos se abre y la añoranza de un mundo venidero en el que nadie tiene por qué llorar excepto de alegría. He ahí la función de la Catedral de Santiago de Compostela, más allá de toda leyenda.